Las personas con cáncer en fase terminal o con cualquier otro tipo de padecimiento físico o mental están invitados este miércoles y jueves a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a la oración de sanación física y espiritual, a la cual convoca el grupo Enlace por México, que agrupa a pastores evangelistas. Mi mamá, la señora Flora Villegas, ella fue sanada de cáncer en una oración en la iglesia de este hombre. De él fuimos en el 2002 cáncer invasor y fue sanada con una oración de poder. Estuvo viviendo el año pasado, ella murió el 3 de septiembre de enfermedad en los riñones con diabetes, pero su cáncer invasor Dios le dio 16 años más de vida. Quiero que la gente que no tiene para pagar un médico, vayan. Quiero que la gente que tiene la necesidad espiritual de que se siente sola, que se siente ya cansada, que están desesperados porque no encuentran una salida, a veces se sienten maltratados. Se contó con la asistencia de Manuel Mata, presidente de Enlaces por México, y otros integrantes de ese movimiento como Eduardo Pacheco de la asociación Cristo Vive y el presidente de Ciudades Hermanas, Jesús Castilla. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.